Los problemas que tienen los juegos mecánicos son en su mayoría por errores humanos, debido a que no se les da el cuidado necesario que requiere cada una de las piezas con las que se armó la estructura. La consecuencia de este tipo de actos deja en el menor de los casos, algunas heridas y barra o dolores de cuerpo, mientras que en el peor es la muerte de personas que iban a los parques de diversiones con la idea de que solo irían a pasar un rato agradable. Para evitar este tipo de tragedias y de escándalos que le dan una mala imagen a los parques, recientemente se ha creado una inteligencia artificial que podrá detectar cuándo es que fallará una montaña rusa. La manera en que funcionará este tipo de IA será por el sonido, ya que a través de él es como se sabrá si hay algún tipo de fallo en la máquina. Las empresas detrás de esta creación son Onewatino y Celes Acoustics, quienes desarrollaron un hardware y software que es capaz de analizar y reconocer los sonidos para saber cuáles son los que pueden indicar peligro. De esta manera, es como los sonidos se escucharán y medirán. La inteligencia ha sido implementada en Efteling, un parque de diversiones que se encuentra localizado en los Países Bajos, donde se realizará una serie de pruebas para saber qué tan exacta es y la manera en que funciona su sentido de prevención. Para poder hacer estos experimentos, se cerró el parque para que no hubiera problemas con el tiempo en que se llevará a cabo, ya que aproximadamente se estará probando en atracciones que duran de 8 a 14 horas en uso. Esto permitirá que el sonido se analice de manera rápida, aunque una de las desventajas que se tendrá con estas pruebas es que una vez que se comience a usar en un día normal lleno de actividades, se tendrá que examinar cuidadosamente cada audio para separar los ruidos externos, las voces y gritos de los usuarios, pues de esta manera se podría estar interpretando zumbidos que no tienen nada que ver. Si la IA llega a funcionar y ser efectiva, se planea extender a más ferias y parques para que no existan incidentes que desencadenen mayores problemas. Más noticias en MSN de los planetas que podrían reemplazar a la Tierra. Fuente: Reuters.